Capítulo 24. El silencio reinó supremo cuando el Chidori finalmente renunció, después de haber alcanzado su marca. Zabuza abrió los ojos, incrédulo de la vista ante él. Sakura dejó escapar un grito y Tazuna se quedó sin aliento. La cara de Kakashi tenía el horror escrito por todas partes: su mano, muñeca y la mitad de su antebrazo cubierto de sangre caliente. Los ojos de Aku estaban helados y sin ver, con la cara pálida. Y Naruto tosió sangre, con los ojos desenfocados por el dolor, con la cabeza colgando hacia adelante y agradecido a sus afortunadas estrellas por haber empujado a Aku por un extraño milagro. Su respiración era irregular, pero él viviría. Casi se había acercado más a su hombro que al centro de su pecho y Kulama ya estaba trabajando horas extras para arreglar sus heridas, pequeñas briznas de chakra rojo bailando sobre su piel, ahora reveladas por el agujero en su chaqueta naranja. Maldita sea, Naruto. Tienes que dejar de hacer esto. No es bueno para tu salud. Kurama lo regañó desde el interior de su cabeza, pero Naruto no podía decirle nada a Kyubi, todavía concentrándose en su dolorosa respiración cuando el tiempo parecía detenerse a su alrededor, Aku, Zabuza y Kakashi. Zabuza parece haber perdido su concentración en medio de todo esto: el pánico por estar tan cerca de la muerte y ahora sorprendido por los procedimientos de la interferencia de Aku y de Naruto, por lo que la niebla alrededor de ellos se fue despejando lenta pero constantemente. Uno de los dos espejos de Aku se había formado y el otro se había roto sobre Naruto, empujando a Aku a un lado. El otro todavía colgaba en el aire detrás de Zabuza. Aku estaba en el suelo, aturdido por lo que un completo extraño había hecho por él. Kakashi finalmente levantó su mano del pecho de Naruto, angustia y pánico y horror en toda su cara, a pesar de que la máscara ocultaba la mitad Hizo como si quisiera alcanzar a Naruto, pero se encogió cuando Naruto gimió de dolor cuando la herida fue cuidadosamente unida por el chakra de Kurama. Cuando el proceso terminó, Naruto suspiró aliviado y se balanceó ligeramente. Afortunadamente, Kakashi lo atrapó justo a tiempo, estabilizando al vértigo rubio. Maldición, eso había dolido. Cuando Kakashi sintió la respiración constante en su cuello por parte de su estudiante, fue sacado de su pánico y el alivio de la ira lo hizo reaccionar. ¿Qué estabas pensando, idiota? Podría haberte matado. ¿Pensaste en lo que estabas haciendo? Maldito que es Naruto, está consciente de cómo podría tener. Pero Naruto ya había desconectado a su sensei, preguntándose aturdido cómo había logrado llegar a tiempo. No conocía ninguna técnica de teletransportación. No había hecho ningún signo de mano. En realidad, la única técnica de teletransportación de la que sabía que era la mecánica era el dios del trueno volador, pero nunca antes se había atrevido a hacerlo. Lo había hecho sin gracia. Pero, ¿cómo había terminado donde tenía? No había arrojado ningún kunai marcado allí, incluso si había hecho todo lo demás inconscientemente. No había marcado a Akua Kakashi Kakashi. Kakashi era el estudiante de su tou touchan. touchan había dejado un kunai con Kakashi Sensei. Naruto lo había sentido después de haber tenido por primera vez un kunai, el dios del trueno volador, hace muchos años. Nunca había reconocido su presencia separada de la de Kakashi antes de haber sostenido uno de esos kunai especiales en su propia mano y haber sentido el chakra en el sello de su mango. Kakashi debió haber tenido ese kunai sobre él y Naruto instintivamente hizo lo que había estado entrenando 8 años para tener éxito. Y ahora no tenía idea de cómo lo había hecho. Genial, volvamos al tablero de dibujo, como decía el dicho. El rubio solo estaba medio consciente de cuando Zabuza comenzó a hablar, escupiendo algo de que incluso Kakashi tenía algunas herramientas propias, solo que sus armas estaban mal hechas y no funcionaban como debían. Naruto todavía estaba un poco fuera de lo normal para escuchar todas las palabras o para recordar el discurso más tarde, pero aún entendía la esencia y de repente se enojaba mucho. Había sido un buen comienzo el día que había pensado que había maldecido toda su vida hasta que el equipo 7, Inari, Tsunami y Tazuna le habían organizado una pequeña fiesta esta mañana. Entonces, Zabuza solo tenía que venir y arruinarlo y ahora, aquí estaba, vomitaba tonterías y mierda sobre que los shinobi no eran más que herramientas y armas, y que no tenían sueños y que debían matar sus corazones para poder matar de manera eficiente como todas las armas. Ahí por la pequeña llamarada de chakra de Aku, Naruto sabía que el chico mayor había tomado ese último bit como un golpe directo a él. El Hinchuriki repentinamente se encogió de hombros para liberarse de las manos firmes y restrictivas de Kakashi, se dio la vuelta con la velocidad que debió heredar de su padre y le dio a Zabuza un puñetazo directo a la cara con la fuerza de su madre, enviando al hombre de seis pies volando varios metros hacia atrás. Cuando todos se recuperaron de la conmoción de semejante despliegue de fuerza de Naruto, los Uzumaki ya se habían acercado a Zabuza y lo habían tomado de su camisa ajustada, levantándolo para mirar al niño enfurecido a sus ojos rojos. Y sí, no solo el Kyuubi estaba mirando fuera de esos orbes de color sangre. También le permitió a Zabuza ver la tomoe giratoria de su Sharingan, sabiendo que los Kekkei Genkai del clan Uchiha tendían a provocar más miedo en las personas que incluso los biju él ignoró a Kurama una tercera persona en el mismo día, y solo se enfocó en el idiota frente a él. ¿Qué está mal contigo? Exigió la Hinchuriki, enseñando los dientes al hombre adulto, que retrocedió por instinto de aquellos que se arremolinaban. ¿Cómo puedes hablar así? Aku casi muere por ti hace apenas unos minutos. Estaba listo para renunciar a todos sus sueños de estar a tu lado porque quería cumplir tus sueños. ¿Cómo puedes ignorar sus sentimientos y etiquetarlo como nada más que una herramienta, un arma? Porque eso es lo que es un shinobi. Zabuza respondió cuando se recuperó, sorprendiendo a Naruto con la finalidad y la reasignación de sus palabras. En el mundo del shinobi, solo hay quienes lo usan y quienes se usan. Los shinobi son simplemente herramientas, lo que quería era su sangre, no él, no me arrepiento. Una lágrima de frustración se deslizó por el rostro del chico rubio. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera muerto? preguntó, con voz áspera incluso cuando sus poderes se calmaron. ¿Qué harías entonces? ¿Lo olvidarías? ¿Todos los años que pasaste juntos? Incluso sin sus ojos rojos, la mirada con que Naruto apuntaba a Zabuza era bastante temible y abrasadora. Zabuza estaría mintiendo si dijera que no lo encontró extrañamente intimidante, recordando las viejas historias contadas por un ninja mayor cuando era un niño, historias sobre un hombre rubio con ojos increíblemente azules de los que deberías huir. Porque este niño le recordó las historias del legendario Flash amarillo, Zabuza no quería contemplar. ¿Puedes decir seriamente que no te importaría? ¿Que no estarías solo sin él? Eso es una mentira y lo sabes. Juntos y permanezcan completamente fríos uno hacia el otro. Lo llevaste dentro. Algo en ti lo llamó y viceversa. ¿Realmente podrías perder esa compañía y actuar como si no pasara nada? Naruto apretó los puños con fuerza antes de abrazarse a sí mismo como si un escalofrío lo estuviera congelando por completo. Eso es cruel. Es demasiado cruel. Qué existencia tan solitaria, si incluso la persona con la que puedes identificarte se considera sin sentido. Detente, el ninja que faltaba se quebró, apartando a Naruto de él y poniéndose de pie, caminando hacia Tsubasa, Sakura, Kakashi y Aku. El jonin de cabello plateado inmediatamente se puso de pie desde donde había estado revisando a Aku. Kakashi levantó las manos para tejer los sellos, si era necesario, cuando Zabuza dio un paso más cerca, y se sobresaltó cuando Aku inmediatamente sujetó una de sus manos más pequeñas alrededor de su muñeca y tiró para desordenar cualquier señal que hiciera. Solo he tenido un puñado de personas que vieron prejuicios pasados y me aceptaron como a mí. La Hinchuriki no prestó atención, también se dio la vuelta para enfrentar a la espalda del hombre. Para ellos, haría cualquier cosa. Son más importantes para mí que mi propia vida. Si tuviera a alguien como Aku todos los días de mi vida, lo trataría como un tesoro. ¿Cómo puedes ignorarlo? ¿Cómo puedes ser tan egoísta e ingrata? Él debe haber salvado tu vida una docena de veces. Lo menos que puedes hacer es apreciarlo por eso. Si no te callas, vas a que. Naruto gruñó, dejando que un poco de Kurama se filtrara en su voz, mirando con satisfacción mientras Zabuza se ponía rígida, recordando que Naruto obviamente no era muy normal. ¿También me ignorarás? ¿Serás un imbécil? Estoy muy acostumbrado a eso. Solo cállate. Zabuza gruñó, pero Naruto no era nada si no era tercamente terco. Yo no. Usted es el tratamiento de alguien que ha estado a su lado durante años como basura, como puede alguien como yo, que pasó mis primeros cuatro años solo, no decir algo a y que, que lo haría. Nada para ti. ¿No puedes ver eso? Él te ama. Eres su persona más importante en todo el mundo. Si Naruto pudiera enfocarse en otra cosa que no fuera la espalda de Zabuza, habría notado que los ojos de Kakashi se ensanchaban al mirar entre el espadachín y su compañero más joven o el rostro confundido de Sakura o el repentino rubor de vergüenza y vergüenza de Aku, tanto cuando Zabuza lo miró. Para ti y para ti, simplemente, lo tirarías a un lado. Sé que se supone que los shinobi son herramientas utilizadas por el pueblo y sus clientes, pero también somos personas. Tenemos sueños y deseos y emociones. Sentimos y nos duele y lloramos. Como en testimonio de sus palabras, dos lágrimas rodaron por las mejillas de Naruto y él levantó su brazo para limpiarlas con su manga sucia. Nacemos y morimos como todos los demás. ¿Por qué no podemos ser humanos, también? ¿Por qué no podemos simplemente ser? ¿No podemos amar? Si tan solo fuera tan fácil, mi pequeño kit. Kurama arrulló a su anfitrión, deseando poder arrastrar al niño a su espacio mental y acurrucarse alrededor de Naruto como una manta de gran tamaño y esconderlo del mundo. Ojalá el amor fuera tan fácil. Si solo la gente como nosotros, como tú pudieras aceptar la emoción. Pero los shinobi aún son considerados como herramientas ante todo. Si eso es lo que significa ser un shinobi, desechar todo lo que me hace humano, dijo Naruto, tanto a Zabuza como en respuesta a las palabras de Kurama. Entonces no quiero ser un ninja. No, voy a cambiar lo que significa ser un shinobi. El rubio declaró, sintiendo que su chakra subía y sus poderes aumentaban. Pero lo empujó todo hacia abajo. Estos poderes eran de una época que no era la suya, una era de guerra y conflicto. Tal vez haya dado forma a lo que significa ser un ninja, pero él no dejará que le dé forma al futuro. Naruto. Me he decidido, Kurama. No más Sharinga no Mokuton. El Uzumaki dijo con una determinación como ninguna otra que Kurama haya visto en él antes. Son esos dos poderes los que se han enfurecido en una guerra durante años. Sus usuarios están en su mayoría muertos. Deja que Sasuke e Itachi se preocupen por el Sharingan, pero el Mokuton está muerto y es lo mejor para que siga así. Naruto, esos poderes son una parte fundamental de ti. No puedes solo cambiaré lo que significa ser un shinobi. Ya no se verá obligado a los Shinobi a abandonar sus emociones y queridas personas. Como el chico que algún día se convertirá definitivamente en Okage, te lo prometo. Y nunca volveré a mi palabra. Nunca huiré. Zabuza comenzó a darse vuelta lentamente para enfrentar al niño Kyubi. Porque ese es mi nindo. Los dos ninjas de nivel Honin se congelaron en su lugar y Aku volvió los ojos hacia Naruto. Mejor créelo, date vallo. ¿Y qué pasa si pierdes a alguien importante? El espadachín de la niebla sangrienta cuestionó, moviendo sus ojos hacia donde Sasuke había comenzado a temblar, despertándose lentamente. Sakura y Kakashi siguieron su mirada y un grito salió de la garganta de la chica mientras se lanzaba hacia Luchia, olvidando todo sobre su cliente. Kakashi la llamó, pero Tazuna solo negó con la cabeza y se apresuró a buscar a la niña angustiada, no queriendo alejarla del chico que le gustaba cuando estaba en tal estado. ¿Qué harás entonces? ¿Qué harás cuando salvar a un amigo significa fallar en una misión crucial? Kakashi palideció por alguna razón, pero Naruto pensó que tendrían que hablar de eso cuando finalmente llegara su conversación de temas delicados. ¿Desobedecerás las órdenes? En el mundo shinobi, aquellos que no siguen las órdenes son basura. Mientras que aquellos que no siguen las órdenes pueden ser basura, aquellos que no valoran a sus compañeros son peores que la basura, si Kakashi no estaba tan rígido, Naruto estaba seguro de que se convertiría en piedra o quizás en diamantes cuando lo escuchó pronunciar esas palabras en Zabuza. Puede que sea idealista, pero quiero cambiar el significado de lo que es ser un shinobi. Un shinobi es el que perdura, pero eso no significa que no podamos tener algo de felicidad aquí y allá, también. También deberíamos tener nuestros propios seres queridos. Su expresión cambió repentinamente cuando se le ocurrió algo. ¿Qué era lo que Zabuza había estado diciendo acerca de su vida temprana como un ninja de niebla? ¿Estaba tratando a Aku como lo era él? ¿Por el entrenamiento que le habían enseñado desde una edad temprana? Eso fue, un pensamiento muy triste, pero muy probable. Sus ojos se suavizaron incluso si no perdieron nada de su determinación. Ya no tienes que empujarlo, Zabuza. No tienes que estar tan solo. Zabuza volvió la cabeza hacia Kakashi y Yaku, quienes estaban extrañamente sorprendidos. Naruto se preguntó de qué se trataba. Para. No digas más, mocoso. Tus palabras cortan más profundo que cualquier cuchilla. Eso intrigó al rubio y se dirigió con cuidado hacia Zabuza, solo para congelarse en su lugar cuando vio una gota de líquido transparente caer hacia el suelo. Cualquiera que no fuera Naruto o un Dohijitsukeko y Genka no lo hubiera visto, pero la vista de Naruto era mejor que incluso la de un Uchiha o una Yuga, ya que Kurama también la estaba mejorando. Así que no tuvo dificultad para ver esa única lágrima, pronto le siguieron otra y otra y se dio cuenta de por qué el Honin y el adolescente al otro lado de la espadachín estaban tan conmocionados. Zabuza estaba llorando. Mis sueños, mis sueños fueron una vez grandes. Pero tal vez no estaba destinado a cumplirlos como era. Pero tú, mejor que no lo arruines, muchacho. El hombre alto giró la cabeza para mirar a Naruto otra vez y vio que las lágrimas aún corrían por la mitad de la cara vendada. Creo que me gusta tu nindo más que el mío. Y quiero ser el shinobi que estás imaginando. Naruto sonrió de oreja a oreja, sintiendo que el alivio lo inundaba, cuando Zabuza dejó de exudar la intención de matar y relajó sus músculos. Aku sonrió con una sonrisa encantadora cuando soltó a Kakashi y se levantó para correr hacia su compañero. El mismo Kakashi también se relajó cuando finalmente escucharon a Sasuke gruñirle a Sakura para dejarlo ir, solo para que todos se congelaran cuando escucharon lentamente, elaboren aplausos desde el lado inacabado del puente. Uh -huh. That's it, friend? Yes.